gratuitos. Ir a un cajero automático para sacar un recurso es gratuito. Aquí en México pagas tú por mover y por hacer transferencias de tu dinero. Después tienes problemas porque los bancos se niegan a entregártelo. Entonces, hay dos puntos muy importantes. El tema de HSBC, que tiene que ver fundamentalmente con el robo que le hacen a los usuarios de sus ahorros, que de repente desaparece la ejecutiva de cuenta, que hacen mal uso de las claves y de los NIP de los propios usuarios y del manejo de sus cuentas. Ellos están confiados, cuando van a checar sus cuentas, prácticamente desaparecieron sus ahorros de por vida o sus herencias de sus padres y de sus familiares. Y en el tema de Bancomer es el enorme costo que tienen las transferencias bancarias, que tienen los servicios financieros que presta el banco y las altas tasas de interés que cobran, que son prácticamente cobros usureros. Hoy necesitamos también modificar la ley y el código para clasificar la usura y evitar que los mexicanos sigan siendo despojados de sus bienes y de años de trabajo y de esfuerzo a partir de este tipo de créditos y de acciones que atentan contra el patrimonio y el trabajo de los mexicanos. Entonces, son dos temas muy importantes. Pareciera que no hay orden de la Asociación Mexicana de Bancaria y de Valores, que no hay reglas claras también por el Banco de México, porque permite que este tipo de bancos actúen usureramente. Por eso creo que está llegando la hora en que debemos de revisar el tema de del cobro de los servicios financieros que le hacen la banca a los mexicanos. No es posible que en México paguemos las más altas tasas por los servicios financieros prestados y las más altas tasas también de intereses por los créditos que se prestan. No es posible que en algunos bancos se paguen tasas del 45% y hasta del 70% anual, algo que atenta contra el ahorro, contra el patrimonio, contra el trabajo de los mexicanos. No es un sistema financiero competitivo. ¿Cómo competimos con el resto de las economías, como la norteamericana, cuando las tasas en Estados Unidos son del 2% o del 3%? Y aquí las tasas más baratas andan el 16, 30% y llegamos a tener tasas del dinero de plástico, del dinero de las tarjetas, sobre todo las tarjetas de crédito, tasas del 45% y hasta del 70%. No es posible que los bancos sigan teniendo grandes ganancias a cuenta y a costa del trabajo, del patrimonio y del esfuerzo de los mexicanos, porque aparte es una economía que se llevan al país, del país de México, a sus países donde están sus matrices, donde están los bancos originarios. Por eso necesitamos tomar cartas en el asunto, en primer lugar, para que la regulación de los servicios financieros por Condusep, por la Asociación Mexicana Bancaria y de Valores y por el Banco de México se actúe con suficiente firmeza para seguir evitando los abusos de estos bancos como Bancomer y HSBC, que tienen innumerables quejas sobre los créditos usureros que cobran y los abusos que hacen de los usuarios de los servicios financieros. Entonces, y aparte, yo quiero decirles que una parte muy importante del dinero que prestan es dinero del Banco de México. Ni siquiera es dinero propio, es dinero de los fideicomisos, como por un ejemplo, FIRA. FIRA, que es un fideicomiso del Banco de México, presta para el campo, para proyectos al campo, a través de Bancomer. O sea, ni siquiera es dinero de ellos, ni siquiera es dinero de los ahorradores de Bancomer, es dinero del pueblo de México. Y por manejar ese dinero, le cobran a los mexicanos tasas usureras. Por eso necesitamos parar la usura, el despojo y el robo de los que son víctimas, muchos mexicanos,
a partir de los servicios financieros que prestan este tipo de bancos como Bancomer, que abusan del pueblo mexicano. Queremos preguntarle si tiene alguna pregunta sobre este tema, que es un tema muy importante. No puede salir el campo adelante. No podemos competir con el resto del campo en una cuestión de globalización que estamos viviendo con esas tasas y con esas acciones que cobran los bancos aquí en México. Sí, senador. Le pregunta Mayolo López del periódico Reforma. Senador, buenas. El senador Monreal el año pasado presentó una iniciativa para acotar el cobro de las comisiones y pues se ha mantenido ahí. Y dice usted que es hora de revisar. ¿Es hora también entonces de que resucite este tema en el Pleno? Y segunda cuestión, ¿usted está movilizando en Zacatecas a un grupo de campesinos o de ejidatarios para frenar la explotación de una minera? En el primer tema, lo que estamos presentando son denuncias concretas de situaciones que se han presentado contra usuarios que al ser un servidor miembro de la Comisión de Hacienda han venido con nosotros a presentar sus quejas. En el fondo, estas quejas que han presentado estos usuarios tienen que ver con el hecho de que los bancos no actúan con total honestidad, transparencia y en el marco de la legalidad. Si se va a tu ejecutivo de cuentas de un banco, resulta que ahora el banco no se quiere hacer responsable del manejo de tu cuenta, cuando al final es una empleada del banco y es una representante del banco ante el usuario. Y el responsable final de lo que pueda suceder es del banco, no es de la ejecutiva de cuentas. Y entonces hay muchos problemas en donde los bancos se quieren lavar las manos de los problemas que se generan. Y el otro problema son las altas tasas que cobran, que pasan a ser tasas usureras, como es el caso de Bancomer. Ahora, esto se da en un marco donde falta regular de mejor manera el tema de los servicios bancarios, que es donde nuestro planteamiento está ligado con la propuesta que inicialmente presentó nuestro coordinador de la bancada de Morena ante el Pleno del Senado. Creo que es un tema que hay que discutir y que hay que abrirlo al Parlamento abierto, para que hablen los banqueros, pero también para que hablen los usuarios de la banca, para que hablen los mexicanos, porque necesitamos una banca competitiva en donde las tasas de interés correspondan en el marco de la economía global donde competimos. No podemos aquí tener altas tasas que prácticamente son usureras y paralizan la economía nacional. Van los ricos de México ahora a pedir préstamos a Estados Unidos al 2%. Les prestan miles, millones de pesos o de dólares en Estados Unidos y vienen y depositan en México al 9, al 10, al 16%. Están sudando, pero lo que se están llevando es fruto del trabajo de los mexicanos. Mentir, eso es lo que tenemos que parar. Parar un poco los capitales especulativos para que se conviertan en capitales productivos, que vengan a invertir al país. Y para eso necesitamos adoptar un mecanismo o ir homologando el funcionamiento de la banca de México con la banca en el mundo. No es posible que los bancos que están en México, que tienen sus matrices, la gran mayoría en otros países, con excepción de Banorte, que es el tercer banco en importancia del país, que los demás bancos nada más se lleven la riqueza del país, ni siquiera inviertan o vean a México como un lugar donde puedan apostarle al desarrollo. Eso es muy importante. Entonces, este es el tema en importancia. El segundo tema, nosotros, la gente, se presentó un conflicto desde principios del año con la minera Peñasquito, con los compañeros del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería. Es una mina de tajo abierto, tiene dos tajos
importantes. El tajo más grande que tiene, caben 4 veces el Estadio Azteca en ese tajo. Tiene más de 1,000 metros de profundidad. Procesa más de 30,000 toneladas diarias de mineral. Y por cada tonelada de mineral que utiliza, que procesa, utiliza 1 tonelada de agua. Para decantar el oro, porque es la principal mina productora de oro del país, requieren altas dosis de cianuro, que es los químicos que utilizan para decantar los minerales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En un lugar como Mazapil, que es semidesierto, que no tiene agua, que Mazapil estaba como en zona de veda rígida, de repente y aparece un acuífero en Mazapil, en la zona de Mazapil, de 50 kilómetros cuadrados, que se llama el acuífero de Cedros, que tenía 10 millones de metros cúbicos de agua. Resulta que hace un estudio de la minera y con agua, en los tiempos del PRI por la corrupción, cambia el reservorio de agua a 50 millones de metros cúbicos de agua y le concede a la minera 48 millones de metros cúbicos concesionados de agua en un lugar donde no hay agua. ¿Qué es lo que ha pasado después de 10 años que tiene la minera? Que los manantiales a flor de tierra que había para dotar de agua a las comunidades se han secado, que los pozos, el abatimiento del manto freático año por año es de 6 a 16 metros el abatimiento de los niveles de agua. ¿Qué ha pasado? Pues que las comunidades ya no tienen agua. Tú tenías un pozo de 120 metros, de 200 metros de profundidad. Después de 10 años, tus pozos de agua potable se han acabado. La minera está sacando agua a 800 metros de profundidad. Entonces, hubo acuerdos cuando llegó la minera que se firmaron con las comunidades. La gente se movilizó para que la minera cumpliera los compromisos que tenía con las comunidades afectadas por la minería, que son problemas fundamentalmente de contaminación, problemas de agua. Y problemas en donde la minera se había comprometido a generar trabajo en la región y desarrollo, empleo. Pues no ha dejado nada. En Mazapil, después de 10 años que vivían 16,000 habitantes, hoy viven 18,000 habitantes. El 60% sigue viviendo en la pobreza. O sea, el problema de bienestar de la población no ha mejorado. O sea, la riqueza, cuando la minera, el año pasado, en un solo año, tuvo utilidades el año pasado de más de 28,000 millones de pesos. Esa minera en 10 años ha extraído más oro de México que durante los 300 años de los españoles, para que nos demos una idea. ¿Y qué le ha dejado a México? ¿Qué le ha dejado a la gente? Contaminación, problemas de agua, ha devastado, destrozado la región. ¿Qué piden las comunidades? Pues atención, empleo, cuidado al medio ambiente. Eso que hacen en México las mineras no lo hacen en Canadá. Ese es el reclamo de los mexicanos. Entonces, la gente se movilizó, yo intervine en un primer momento. Y en ese primer momento se logró que se sentara una mesa de negociación. La minera, arrancamos la mesa con el hecho de que la minera cumplió con un pago que tenía pendiente de unos transportistas de 57 millones de pesos. La minera le pagó a los transportistas una deuda que tenía y que tiene un año que no les pagaba. De ahí para adelante no ha cumplido ningún otro acuerdo, que fundamentalmente es el tema del empleo y el tema del agua. Pues la gente, nosotros los convocamos para que no se movilizaran, para que no tomaran la mina, para que siguiéramos en la mesa dialogando. Pero la gente también se agota, la gente está muy molesta y disgustada, porque todavía la minera en la última mesa de negociación la semana pasada les dijo, requiero
2.000 hectáreas más para explotar el mineral y 8.000 hectáreas más para la exploración. Y les voy a poner una alberca, unos asaderos. Dijo la gente, oiga, pues esto ya es la burla, no tenemos ni agua para tomar. Entonces, a partir de la molestia de la gente, porque no ha significado esa gran riqueza que tiene México. Ahora, es elegido. La minera está dentro del ejido, tiene 6.000 hectáreas del ejido de cedros. ¿Cedros? De cedros, ¿no? Pero actualmente está ocupando alrededor de 12.000 hectáreas, porque está elegido de Cerro Gordo, está elegido del Vergel, está elegido de Matamoros, en el municipio de Melchor Ocampo, en otro municipio, que donde la minera está ocupando tierras que tienen que ver con acciones que de alguna forma tienen que ver con la explotación del mineral. Entonces, la gente sí se movilizó, yo no las movilicé, yo no soy el dueño de la gente. La gente hizo una asamblea el sábado pasado y decidió la gente volver a ocupar la mina. Nosotros seguimos convocando, el día de ayer fue el gobernador de Zacatecas allá a la minera, nosotros estamos convocando a las partes desde el sábado pasado, que fue cuando se presentó el hecho, para que en forma inmediata se instale la minera, se instale una mesa de negociación en gobernación y que se cumplan los acuerdos que se tomaron, que no se han cumplido. Desde hace 10 años, 2008, se firmaron 19 acuerdos, desde el 2008, 2009. Hoy es fecha que el 70% de los acuerdos no se han cumplido. Fundamentalmente el tema del medio ambiente, el tema del agua, el tema del empleo y el tema del desarrollo de la región. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta, señor senador, es de Rubén Feital, de Canal 11. Senador, buenos días. Retomando la pregunta de mi compañero Mayolo, ¿van a revivir la iniciativa del senador Monreal? Ya lo planteamos. Nosotros vamos a presentar un punto de acuerdo sobre estos hechos concretos que son lamentables que se estén presentando en el país. Pero es claro que este punto de acuerdo tiene que ver con la necesidad de hacer modificaciones legales, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir el tema a un parlamento abierto, escuchar las opiniones. Pero es claro que con este sistema financiero y bancario, este sistema financiero y bancario no le ayuda al desarrollo del país. Con esas altas tasas de intermediación que cobran y de servicios. Necesitamos un banco, una banca más competitiva, una banca más eficiente, más eficaz. Una banca que garantice los derechos de los usuarios. Aquí el elemento fundamental son los usuarios. Y el elemento fundamental es que la banca también haga préstamos, no con intereses usureros. Que fortalezcamos que la banca juegue un papel para el desarrollo, que es su tarea principal. Son instituciones de utilidad pública, pero para que sean instituciones a favor del desarrollo, necesitan fortalecer la inversión productiva, no la inversión especulativa, que es la que han estado ellos, de la que han estado ellos viviendo y usufructuando grandes ganancias a cuenta y a costa del trabajo y de la riqueza de México. Hay las condiciones necesarias para realizar este parlamento, es decir, que nuevamente pues no haya susto por parte de los capitales, que vaya a impactar en la bolsa. Hay que escuchar a todo mundo, pero aparte de escuchar, este tipo de problemas hay que resolverlos. No sé si me explico. Son dos cosas diferentes. Los temas puntuales, los temas concretos, debe haber una intervención de Condusef, de la Asociación Mexicana Bancaria y Valores para resolverlos. Y aparte, es claro que el contexto donde estos hechos se presentan, hay que modificarlos. Hay que crear una nueva gran reforma financiera donde el eje central sean los derechos y la protección de los usuarios. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, senador, le pregunta Elizabeth Rodríguez, de la agencia Notimex. Bueno, buenos días, senador. Yo le quería algunas precisiones. ¿Cuántos campesinos o cuántas personas que tienen sus recursos en los bancos han sido afectadas
¿cuántas denuncias se van a presentar y cuánto representa el monto y ante quién van a presentar estas denuncias? Gracias. Mire, en el campo tenemos cerca de 5 millones de unidades de producción rural. Solamente tienen crédito cerca de 600 mil unidades de producción rural. Esto significa que cerca del 12% de los productores rurales son los que tienen crédito. Ese es el primer gran problema. El derecho al crédito prácticamente está negado a los campesinos. Está conculcado ese derecho. ¿Cómo vas a impulsar el desarrollo del campo si no tienes acceso a un crédito? Si de entrada la banca te cataloga como un sector de alto riesgo y un sector en donde no eres un sujeto de crédito. Eso es muy importante. Dos, del crédito que se presenta, porque en muchos casos los seguros están coludidos también con la banca. No hay crédito que se otorgue al campesino que no pague el campesino el seguro correspondiente. A pesar de que tienes el seguro, en el 80% de los seguros no cubren la prima, no cubren con la prima que se les paga, no cubren el crédito al que se hace uso. Hoy, por ejemplo, tenemos un gran problema de sequía a nivel nacional. En el centro norte del país, San Luis Potosí, son Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila, hay un gran problema de sequía. Este año es un año niño, pero también en el sureste tenemos sequía. ¿No? Solo se sembró este año el 40% de la superficie agrícola, porque el resto que se sembró no nació porque no llovió, porque son tierras temporaleras. Yo le pregunto a usted, muchos de estos sectores que fueron al crédito, y que están asegurados, ¿a cuántos les ha pagado el seguro? A ninguno, hasta ahorita. O sea, ya la cosecha ya se te perdió, ¿no? Muchos bancos, muchas aseguradoras no mandan a sus inspectores porque tú tienes que demostrar que tu grano no nació o que tu planta se murió o tuvo dificultades para crecer por el tema de la sequía. Entonces se hace una inspección, si hay daño total o pérdida total de la cosecha. Y entonces entra el seguro a pagarte un porcentaje del valor de tu cosecha. ¿En cuántos casos han pagado? En ninguno, prácticamente. Contra eso es, contra esos abusos contra los que estamos luchando. Muchas gracias. Y nada más por último, sobre el presupuesto, viene reducido. ¿Cómo va a venir este análisis? ¿Cómo lo ve el presupuesto para el próximo año? Pues nosotros pensamos que el presupuesto para el campo debe de aumentar y mínimamente debe ser el mismo presupuesto que se tuvo para este año, más la inflación. Eso es lo que pensamos. ¿Cuánto sería más o menos y cuánto debería de aumentar si es que se aumenta? El presupuesto este año fue de 65 mil millones de pesos. Si le incrementamos el 3.5%, que es el que se ha calculado como la tasa inflacionaria, estamos hablando de cerca de 68 mil millones de pesos. ¿Y cuál sería el llamado para que hagan caso, digamos, de este presupuesto? Bueno, el tema está a debate en el Congreso ya. El problema que tiene el país es un problema de ingresos, porque es claro, por un lado, están las prioridades del país, que es el tema de la seguridad, el tema del derecho al bienestar, que ha planteado el presidente como un tema prioritario, en el que estamos de acuerdo, y es el tema de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Son estos tres sectores los que se llevan una parte muy importante del presupuesto. Creemos que hay que trabajar en el Senado y en la Cámara de Diputados para contar con una bolsa para fortalecer el presupuesto educativo, de salud y del campo. O sea, necesitamos recursos para atender a estos tres importantes sectores de los servicios y de las obligaciones que tiene el Estado mexicano con los mexicanos. ¿Riesgo de insuficiencia alimentaria?
depender más del exterior? Es claro que al haber una caída en la productividad del campo, hay mayor pérdida de la autosuficiencia alimentaria, de la soberanía alimentaria del país. O sea, la dependencia alimentaria se va a incrementar si no ponemos atención al tema de la productividad del campo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. No tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, señor senador. Muchas gracias a los medios.